y alabado, adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Vamos a elevar nuestro corazón, nuestra alma y unirla a ese Cristo vencedor del poder de las tinieblas y de la muerte. Elevémonos con Él a la altura maravillosa de ser antorchas encendidas. Dice Jesús que no se coloca una vela para meterla en una olla debajo de la cama, sino que se coloca, se eleva en un sitio alto, hermoso, maravilloso, para que alumbre a todos los de casa. Estamos aquí con el Señor, enaltecidos, elevados a esa misma dignidad que el Señor quiere que estemos junto a Él. Él que nos invita en esta noche, y queremos también no tanto culminar, ni cerrar, ni concluir este momento maravilloso de luz, de oración, de fe que hemos compartido, porque las cosas de Dios no pasan. Las cosas de Dios no se terminan. Las cosas de Dios se comienzan y se siguen. Y ahí es donde está el gran poder de Dios. Pensamos que dentro de 5, 10, 15, 20, no sé cuánto tiempo, la hora santa no marca los minutos, los segundos. La hora santa la marca tu encuentro con el Señor. Tu encuentro personal con el Señor. Por eso también invito a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios está en todas partes. Solo quiere que abramos el corazón. La distancia de Dios no se mide por metros, kilómetros o algo parecido. No, Dios está tan cerca de nosotros. El que está ya en su casa, el que está ya en su cama, incluso acostadito, acostadita, descansando, oyéndonos, compartiendo con nosotros, el que está realizando alguna actividad, el que va en el carro, los que estamos aquí, realmente cerca del Señor, presenciando este momento. Delante del Señor, oramos por todos ellos, por los que con fe comparten esta noche llena de luz. Oramos por esa gente maravillosa que ha hecho posible esta actividad. Oramos por los jóvenes. Qué bello es tener una iglesia juvenil, una iglesia llena de jóvenes. Es la esperanza de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra iglesia santa y católica. Oremos por ellos para que Dios los siga acompañando. Sabemos que la juventud es el caldo de cultivo para grandes cosas, tanto bellas, maravillosas, como para las cosas adversas, malas y negativas. Con mucha facilidad, jóvenes se hunden en las tinieblas del pecado, pero también les supera esa mayoría de jóvenes valientes que siguen a Cristo, lo aman, que tratan de imitarlo. Bendigo a Dios por tanta juventud que bendice y glorifica a Dios, sigue a Cristo, sigue a la Iglesia Santa y Católica. Pido a Dios por todas las personas que dirigen esta bella obra, esta bella obra de difusión de la fe y el Evangelio, Radio Natividad 101.7. ¡Qué maravilla! ¡Qué faro de luz tan grande y maravilloso! Irradia el Evangelio, la palabra, la esperanza, la vida, la gracia, la santidad. Es Cristo el Señor que está con nosotros hoy. El que se da a conocer a través de tantas oraciones, reflexiones, de tantas eucaristías celebradas y compartidas en este lugar. Bendigo a Dios que está aquí presente en este Santísimo Sacramento con nosotros, por esa obra hermosa
de Radio Natividad, para que siga siendo en todo momento y en todas partes esa estrella radiante, luminosa, de fe, de amor, de santidad, a través de tantas personas que ofrecen su maravilloso servicio de oración, de sabiduría, de conocimiento, de evangelización, a través de este canal maravilloso, de esta ventana hermosa que alcanza todos los rincones de la tierra, ahora por medio de las redes sociales. Bendigo a Dios por los que defienden la vida, aman la vida, esa gente que lucha cada día hasta darlo todo. Qué grande, qué maravilloso es bendecir a Dios por la vida. Las madres que defienden hasta lo último la vida de sus hijos, incluso desde su concepción, aun cuando pueden pronosticar enfermedades, sufrimientos, primero la vida de ese ser que se está gestando en sus entrañas. Qué bello, qué maravilloso es ver una madre abnegada que cuida lo más bello que es la vida. Así también oramos por esas madres que se atreven a cortar la vida, a destruir la vida, la obra de Dios, a través de la muerte, a través del aborto. En esta noche santa de luz oramos por ellas, para que el Señor disipe las tinieblas que cubren su corazón. No son los ojos, no, es el corazón, es la mente. Allí no está Cristo, no está el Señor. El que se atreve a quitar la vida, aún en ese estado tan maravilloso de gestación, es porque no tiene a Cristo en su corazón, en su alma. Oremos en esta noche gloriosa y santa a ese Cristo que es la vida, para que dé a tantas personas el don de la conversión, que se arrepientan de todo el mal que han hecho a tantos seres inocentes hoy en cualquier parte del mundo. Oramos por la vida, oramos por la luz, oramos por la gloria, por la gracia desde este lugar hermoso y maravilloso, no porque haya tanta luz exterior o artificial, sino porque desde este lugar los corazones de ustedes, las mentes de cada uno de ustedes, el espíritu que Dios ha infundido en sus corazones irradian en esta noche y todos los días. Por eso les decía, no estamos cerrando con broche de oro ni culminando un rato de adoración, de fe, de esperanza, de alegría, de música, de alabanza y adoración a Dios. No, estamos es comenzando, iniciando este bello y hermoso camino de la luz, de la paz, de la vida. Que este Cristo presente, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, que nos bendice, que nos escucha. Hermanos y hermanas, confiemos en el Señor. Ponte en oración siempre con el Señor. En cada momento, en cada instante, Él está ahí. Te escucha, te ama, te bendice, te fortalece, te abraza, te perdona los pecados por más grandes que sean. Porque mucho más grande, maravillosa, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, aun cuando seamos tan pecadores, tan frágiles, el Señor está con nosotros. Ha venido a rescatarnos del poder de las tinieblas, de la muerte. Por eso en esta noche lo adoramos, le damos gloria, lo reconocemos como nuestro único Dios vivo y verdadero, y que Él sea el que de verdad gobierne, dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar. Oramos, hermanos, por los hogares, por la familia. A veces no valoramos el valor, no valoramos la importancia, no valoramos la grandeza de una familia. Es verdad que tenemos equivocaciones, errores, que causamos a veces dolor, sufrimiento, pero si el Señor nos ha dado la vida, después de la vida, el más grande tesoro es la familia. Porque en la familia el Señor nos enseña a amarlo a Él, a reconocerlo,
a seguirlo. Es en la familia donde recibimos un día la gracia de Dios del bautismo. Recibimos la formación espiritual a través del testimonio de los papás. Qué bello sería y qué grande que cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre de familia sean maestros en oración y en testimonio para sus hijos desde niños, desde que comienzan a tener uso de razón, para que crezcan al lado de Jesús el Señor, lo sigan, lo amen, den la vida por Él, se entreguen en ese servicio amoroso, no importa la condición que elijan. No es porque si no soy sacerdote, no soy religiosa, no puedo seguir al Señor ni dar la vida por Él, no. Es el llamado del Señor para que todos tomemos conciencia de que así como Él dio la vida por mí, por ti, por todos, todos también debemos entregarnos y dar la vida por Él. Bendecimos al Señor, le damos gloria, honor, alabanza, adoración en esta noche dichosa y feliz, llena de luz, de gracia, que seguramente, con certeza, derrota las tinieblas, derrota el pecado, derrota a Satanás, derrota toda acción mala y perversa que quizás en esta noche y mañana se estará planificando en cualquier parte del mundo. Pidámosle al poder de Cristo liberador, al poder de Cristo que en la cruz sigue derramando su sangre, para que esa sangre preciosa, liberadora, rompa, destruya todas las malas intenciones, todos los malos proyectos, todas las malas acciones que se planifican para el día de mañana, la noche en que el Señor quiere que celebremos la vida, la santidad, la luz, la gracia, la verdad. Pidámosle al Señor que todo lo puede, porque así ciertamente podemos ser y considerarnos victoriosos con el Señor. El Señor que derrotó tanta maldad, que destruyó la muerte, cuando pensaba el mundo, las autoridades, el poder, que estaba muerto, que ya no podía dar más de sí, incluso enterrado, tapado con aquella enorme piedra que le pusieron en la tumba, al tercer día destruyó la muerte, nos dio la vida, la luz, la gloria, la resurrección. Ese Cristo que quiso quedarse con nosotros: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo me quedaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, te damos gloria. Te pedimos, Señor, para que bendiga, acompañe, santifique nuestra iglesia diocesana. Qué bello. Parecieran poquitos años, 100 años, comparados con otras iglesias milenarias, pero para nosotros, los del Táchira, la iglesia católica creada como diócesis hace 100 años es bastante, mucho ha hecho. Es más, tenemos la dicha y la gracia que no lo tiene otra hermana iglesia de Venezuela, de tener tantos candidatos y otros muchos que vendrán para la santidad, monjas, laicos, comprometidos, obispos, sacerdotes, padres de familia. Qué bello, qué bella esa diversidad de dones, qué bella la santidad de nuestra iglesia del Táchira y tantos santos y santas anónimos que nos ha dado la fe y la confianza en el Señor, porque creemos en Él, en esta tierra de gracia, en esta porción del Señor, de la iglesia, que nos bendice y nos acompaña con tantas vocaciones, sacerdotes, religiosas, hogares y familias unidos y santos. Tenemos la gracia y característica de una familia que, verdad, ora, reza, vive, comparte, celebra la Eucaristía, comparte el Santo Rosario, junto con Trujillo, Mérida, el Táchira. Somos esas iglesias que de verdad estamos dando testimonio de vida. Que nuestras familias sean
espacios maravillosos de comunión y santidad. Pedimos también por esta gran familia de Radio Natividad, por quienes tuvieron esta feliz idea un día de salir al aire a través de la emisora Radio Natividad 101.7. Tanto bien, tanta bondad, es que en todos los hogares escucha, sintonizan Radio Natividad, porque da paz, da alegría, da esperanza, llena el corazón, llena el alma, la mente, de las enseñanzas, las reflexiones, la Eucaristía, la adoración, la música, que dice el dicho popular, amansa las fieras. Cuánta paz trae la música al alma cuando la escuchamos en la casa, haciendo el almuercito, la cenita, compartiendo con los niños, y de fondo esa música y hermosa y bella de Radio Natividad. Bendecimos a Dios por esta obra bella y hermosa, por Vladimir y sus colaboradores, y toda esa gente que opera esta emisora, por toda esa gente que se coloca delante de los micrófonos cada día para llevar esperanza, alegría, fe, y que hoy en esta noche le pedimos al Señor para que le siga iluminando siempre. No somos de las tinieblas, somos de la luz, y la luz vence la tiniebla, la luz vence la tiniebla, hermanos. Fíjense ustedes, si entran a un cuarto oscuro, encienden una velita, por más pequeña que sea, por más oscuridad que haya, esa pequeña luz vence las tinieblas. Cuanto más Cristo, que es la luz suprema, verdadera, esa luz maravillosa, eterna, divina, no va a iluminar tu corazón, tu mente, por más oscuro que esté, por más negro y oscuro que esté tu alma, tu corazón, si dejas que Cristo entre, te ayudará, te iluminará, te hará reconocer tus pecados, te hará reconocer tus fallas, y el Señor mismo te indicará el camino a seguir. Cristo mismo te seducirá a encontrarse con Él en una oración auténtica y verdadera, o quien quita con una buena confesión para borrar, arrancar, limpiar el alma, el corazón, y llenarla de luz para que permanezca para siempre. Es el Señor quien en esta noche nos acompaña y nos bendice, nos fortalece, nos sana. Vamos a pedir en este momento también por los que están enfermos, hermanos, para el que cree en Cristo, médico por excelencia, Cristo que vino a curar, a sanar cualquier enfermedad, por más grande que sea, si le pedimos con fe al Señor, nos fortalecerá. Y si aún quizás Dios, porque Dios nos ama tanto, y a veces le echamos la culpa a Él y le decimos, Señor, ¿por qué me castigaste con este dolor, con esta enfermedad, con este accidente, con este contagio? Hermanos y hermanas, Cristo, el Señor, Dios, no tiene la culpa de eso. Dios no castiga a nadie. Dios es amor, Dios es misericordia. Dios ha venido a curar, a sanar, no a enfermar a nadie, ni a castigar a nadie. Somos nosotros, porque desconfiamos de Él, somos tan frágiles, tan débiles, pero el Señor nos ayudará siempre. Y aun si no somos curados, qué dicha tan grande la de aquel enfermo que une su dolor a la pasión de Cristo. Sabiendo pues que en el crisol, en el horno a altísima temperatura, se purifican los metales preciosos, quitándoles toda impureza, cuanto más en el crisol, en el horno del dolor, de la enfermedad que acontece en tu vida, no va el Señor a purificar tu alma, que es más preciosa que el oro, que la plata o cualquier otro metal. El alma, el espíritu, se purifica en el crisol del dolor y la enfermedad, pero uniéndolas a Cristo. Él nos ayudará
a cargar la cruz de cada día, con esperanza y con fe. Y si Dios así lo quiere y nosotros lo deseamos, seremos curados y sanados. Pido en este momento a Cristo sacramentado que visite y coloque su mano amorosa y poderosa en cada enfermo que sufre en el hogar, en la casa, en la clínica, en el hospital, en ese lugar de salud. Señor, oh Cristo sacramentado, pasa su mano liberadora y sanadora por el poder divino y grandioso del Espíritu Santo, dador de toda gracia, el Consolador, nuestro Defensor. Llena el corazón, Señor, de los que sufren. Llena el corazón del que está enfermo y está triste, de aquel enfermo que no soporta el dolor. Señor, pasa su mano sanadora, fortalécele, llena su corazón de paz, de alegría y de esperanza. Te pedimos, Señor, para que cualquier enfermedad que padezcamos sea no un camino de condena, no un camino de dolor, sino un encuentro real con Cristo sufriente, con Cristo que carga la cruz por ti y por mí. Él nos ayudará a llegar a la vida, a la gloria, a la resurrección. Para poder llegar al cielo, a la gloria, tenemos que pasar por el Calvario, por la cruz, por esa cruz liberadora que el Señor nos regala. Que en esta noche de luz, de gracia, de sanación, de liberación, que en esta noche de vida y de gloria, el Señor sea el triunfador sobre tanta oscuridad, tanta muerte, tanto pecado, y que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Pedimos, Señor misericordioso y bueno, para que nos dé la fuerza y la valentía, que no salgamos de aquí pensando que qué bonito estuvo todo, qué agradable estuvo todo. No, regresa a tu casa, regresa con tu familia y cuénteles lo maravilloso que ha estado el Señor contigo. No le cuentes que había mucha luz, que habían muchos jóvenes cantando, que celebramos una misa. No, dile, si de verdad viviste este momento y lo seguirás viviendo, lo grande que ha estado el Señor contigo, llenando tu corazón, tu vida, tu alma de luz, de gozo, de paz, de santidad, de gloria, de sabiduría, porque eso es el Señor, una fuente inagotable de sabiduría. Y la sabiduría está en el amor a Él. Qué hermosa hoy la palabra de Dios. Qué hermoso mandamiento del Señor. Amarlo a Él y amar al hermano. Amarlo a Él y amar al hermano. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Que Cristo sacramentado, en este momento, desde este lugar, desde este espacio hermoso y maravilloso, a través de esta hermosa y prestigiosa emisora Radio Natividad 101.7, irradie a todas partes del mundo, como llega a través de la energía eléctrica a los últimos rincones una luz que ilumina el mundo, que Cristo hoy, a través de este canal maravilloso, de esta fuente maravillosa de la radio, lleve a todos los corazones que están unidos, conectados a esta emisora, la alegría, la paz, el gozo, la felicidad, la gracia, la luz, la paz divina, la santidad. Bendito sea el Señor por estar aquí. Bendito sea el Señor por quedarse con nosotros para siempre. Bendito sea el Señor por venir a curarnos, a sanarnos. Bendito sea el Señor porque es nuestro alimento. Bendito sea el Señor porque eres nuestro maestro y nuestro amigo, nuestro Dios y sobre todo nuestro Padre, ese Padre que nos ama con amor eterno. Y al lado de Jesús, al lado de este gran misterio del amor, no dejemos de recordar, de honrar y venerar a su querida y amada Madre, la Santísima Virgen María de Jerusalén.
Oh Madre buena, en este momento de adoración a tu Hijo querido y amado, acudimos a ti porque sabemos que tu Madre buena siempre acudes a tu Hijo para que tu Hijo nos ayude, nos fortalezca. Que con tu santo manto, oh Madre buena, nos protejas y nos libres de tanta adversidad y peligro. Bien han dicho los grandes santos de la Iglesia que el demonio le teme más a la Virgen, a María, que al mismo Cristo, que se atrevió a tentarlo en el desierto, en la pasión. María jamás fue tentada por el diablo, porque el diablo le tiene más miedo a la Santísima Virgen María. Honrémosla a ella, estemos siempre a su lado. El que está con María y con Jesús, a nada ni a nadie podrá temer, porque ella y él son para nosotros las fuentes de nuestra salvación y de nuestra protección aquí en la tierra y en el cielo. Oh Madre buena, oh Madre Santa María de Jerusalén, bendícenos, acompáñanos, llénanos de tu presencia y no permitamos jamás que nos separemos de tu Hijo querido llamado Jesucristo el Señor. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado, adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz de Jesús. Invito a todas las personas presentes en este momento, a todos aquellos que comparten con nosotros este rato de adoración y alabanza, a que nos dispongamos con un corazón abierto a la gracia y a la bendición de Dios. Cristo el Señor nos va a bendecir. Cristo el Señor va a pasar en este momento por la vida, el corazón, el hogar de todas las personas del mundo. Quienes estén en este momento sintonizándonos de la manera que sea a través de las redes sociales, porque el Señor está cerca de nosotros, más que nosotros mismos.
Vamos pues a prepararnos con tanta fe para sentir el paso del Señor que nos bendice, nos abraza, nos perdona, nos levanta, nos llama a seguirle y amarle de verdad, de corazón. Tantum ergo sacramentum, veneremur ser nui, et anticum documentum, novos et arritui, preste fides supplementum, sensum defectui, genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amén. Les diste, Señor, pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchos sacerdotes religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias y hogares santos. Señor, danos muchas familias y hogares santos. Señor, danos muchos laicos comprometidos santos. Señor, danos muchos laicos comprometidos santos. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y santifica a Venezuela. Señor, bendice y santifica a Venezuela. Señor, bendice, santifica y protege a Venezuela. Señor, bendice, santifica y protege a Venezuela. Señor, danos hoy y siempre la salud y la paz. Señor, danos hoy y siempre la salud y la paz. Comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor.